haya las dimensiones de un rectángulo. De perímetro 20 y área 21. Chan chan. ¿Te parece fácil, difícil, regular? Venga, ¿qué pongo? Un rectángulo. Hay un truquillo para siempre que tengas que te den un perímetro. Si el perímetro es 20, la suma de todos los lados es 20, los dos lados tienen que sumar 10, la mitad, ¿vale? Entonces, si los dos suman 10, uno tiene que medir X. Y ahora, si no me sale la otra expresión, digo, vamos a ver, los dos suman 10. Vamos a suponer que este mide 2. ¿Cuánto tiene que medir el otro? ¿Cómo? Entre los dos suman 10. Si uno mide 2, ¿cuánto tiene que medir el otro? Lo tienes que poner en un caso real. Si el otro mide 3, ¿cuánto tiene que medir el otro? No. 7. Si uno mide 4, ¿cuánto tiene que medir el otro? No. Tienen que sumar 10. Si uno mide 5, ¿cuánto tiene que medir el otro? Entonces, ¿qué operación estás haciendo? ¿El qué? Número 10 menos ese número, y ese número lo representamos como x. Si la suma de dos cosas es 10, uno de los dos números, si es x, el otro tiene que ser 10 menos x. ¿Por qué? Porque x más 10 menos x menos x es 0 y queda 10. ¿Vale? Yo siempre me baso en, primero veo un caso real simple y lo voy extendiendo a otros casos hasta que me doy cuenta de qué operación estoy haciendo. ¿Qué operación estoy haciendo? 10 menos 2, 8. 10 menos 3, 7. 10 menos 4, 6. Y así. Y dice que el área es 21. El área es base por altura, sería x por 10 menos x es 21. X por 10 es 10x. X más por menos menos x por x. X cuadrado igual a 21. Y de aquí te queda menos x cuadrado más 10x y el 21 menos 21 igual a 0. Otro truco. No me gustan tantos menos aquí, ¿vale? Es más fácil que me equivoque. Entonces lo que yo hago, que es lo que puedo hacer con todas las ecuaciones, es cambiar de signo los dos miembros. Siempre que haga lo mismo, que es cambiarle signo a los dos, la ecuación va a tener la misma solución. Entonces me queda x cuadrado menos 10x más 21 igual a 0. Me parece más parecido a lo que tú sueles hacer. Esto sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Me da 7 y 3.
7 y 3, al fin y al cabo es la misma solución. ¿Por qué? Porque si aquí pongo 3 y aquí 7, me da el rectángulo así. Y si pongo 7 abajo y aquí me da 3, es el rectángulo tumbado, pero es el mismo rectángulo. ¿Vale? Y ahora